traiga, sea que lo demuestre. Te reto. Y tan que sí. Vale, pues te es reto, yo te reto. Entre en aquel diario que está aquí, pues sí. Ministerio de Cultura, pero, Venezuela. Por favor. No, yo no porto el... Yo no porto el teléfono a su día. Y a vos, rebrenines de dictadores amles más tacades de sangre es el que vos tenés esta frase. ¿Sí? Sí. A ver si te muerde la lengua y te vas a envenenar con tu propio veneno, que sueltas por la boca. Ah, mira, vale. Això és... Ara què passa? Van obrir camps de concentració també? Sí. Els critiquen a vostès, què passa? Els han d'enverinar, els han de matar? Tanto miedo tenéis. És el seu projecte? Tanto miedo tenéis. El seu projecte és de matar aquells que no estan d'acord amb vostès? Cuando acabes puedo hablar. No, és això el que acaba de dir. M'acaba d'amenaçar aquí. No, jo no. Sí, vostè sí. Jo sí, que t'he amenazado. T'he retado a que traigas todos los objetos. No, no, vostè sí. ¿Con qué te he amenazado? El seu projecte totalitari i el seu projecte... ¿Cómo que totalitario? Rebent diners de dictadures que maten a la gent pel carrer. Si te reto, tráelo aquí la documentación. Escolta, yo no soy español. Y si te he amenazado, te vas a jugar. Yo no soy español. Aquesta mena de cosas. Pot ser que funcione entre vostès, els espanyols. Els no espanyols, no. ¿Pero qué? Això de retado y cosas d'aquestes. Calderonianes. Això és la seva cultura. Jo de la seva cultura m'agraden algunes coses. Para empezar. Però aquestes coses no. Para empezar. ¿Qué vol que li digui? Para empezar. Para empezar. Tú no sabes si yo soy español o no soy español. Mi DNI pone que soy español, pero tú no sabes mi nacionalidad. Eres un poquito faltón, ¿vale? ¿Eres determinada cosa? Sí, sí. Eres español, eso es una amenaza. ¿Qué, es decir... ¿Que vos estés español? Sí. No, igual que tú, fantasía. Igual. Soy tan no, español no como tú. Español. Enséñame el DNI. Yo no soy español. A ver, yo... No, administrativamente no lo eres. Son catalán. Es que el debate este no lo llevará. Por cierto, eres valenciano, no catalán, ¿eh? Deja al valenciano tranquilo. ¿Eh? ¿A sobre xenófob? No. A sobre vostè xenòfob. Soy catalán. A sobre vostè repartís carones de catalán. No soy xenòfob, es que así ha aprendido. Es que ha aprendido, dice, soy catalán y ahora me he acordado que eres valenciano. Ya. ¿S'ha de ser blanc per ser català, pot ser? ¿S'ha de ser blanc i catòlic per ser català? No, però has mentido. Ah, sí? Has mentido. Ah, sí? Eres valenciano, no català. Vostè és un xenòfob feixista. Bueno, no, 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 entrem. Això és el que és. Un xenòfob feixista. Sí. Ya se acabó. Y ahora dicen, nada, estos son incapaces. Ahora no llaman xenófobos fascistas. No. Bueno, perdón. A vosté, Lía. No vais a pasar lo mismo, hombre. A vosté. A ver, ahora dicen... Porque vosté considera que los valencianos no pueden ser catalanes. Yo no he dicho eso. No he dicho eso. Es el que acaba de decir. Yo he dicho una cosa. Feixista. Es el que acaba de decir. Escolta, los valencianos... No, escolti, mira, a veure, vostè és català. Jo sí, evidentment. Jo no li discuteixo que vostè sigui català. Però és que, escolta, vosaltres... Ni discuteixo aquest xenòfob feixista que sigui català. No li discuteixo. Si Catalunya... Nosaltres, Catalunya i Astúries, som el bressol d'Espanya. No, és que no ho soc. Nosaltres hem fet Espanya. Jo com a català... Porque usted nega la posibilidad de que Valencia siga catalán. Yo no te he negado eso. Sí, lo que pasa es que tú no escuchas. No, no, perfectamente. Pero no escuchas. Me dicen que posan el de mí, me salen de escuadra. Yo solo te he preguntado. Xenófob. Xenòfob. Bueno, senyor Pecena, avui me'n vaig d'aquí molt sorprès de... Hoy quiero confesar que estoy algo cansada. Si las conocí todas. De llevar esta estrella que pesa tanto. Pregunta en el aire. Mai m'ho hagués pensat. Hoy quiero confesar. Ho sap això, l'Oriol Bertran? Sí.